Miren, mis amigos, qué bonito panorama tenemos aquí en Aguascalientes, los abogados. Miren, saludos abogados, le digo a la gente, pórtense bien, me da mucho gusto verlos a todos los abogados unidos aquí en Aguascalientes. El día de hoy, yo soy Teo Niño de Periódico La Voz, saludos a todos, le digo a la gente, pórtense bien. Qué bonito panorama tenemos el día de hoy aquí en Aguascalientes, los abogados de Aguascalientes. Todos Aguascalientes están unidos, mírenlos, los abogados de Aguascalientes. Teo Niño de Periódico La Voz, saludos a todos, le digo a la gente, pórtense bien, mírenlos. Pórtense bien, abogado. Ay, mero, mírenlos. Saludos a todos y pórtense bien. Déjalo, por favor. Ahí va. Muy bien. Muchas gracias. A ver, presidente. Presidente, no se despegue de ahí. Espérenme. Voy a pedir una con los presidentes de las agrupaciones de Bosque aquí de Aguascalientes. Oiga, abogado, ¿puede ser tan amable que nos haga algún comentario respecto? Yo soy también de Periódico La Voz, en apoyo a todos los abogados de Aguascalientes. Me da mucho gusto ver a diferentes personajes abogados de Aguascalientes unidos aquí en Aguascalientes. ¿Algún comentario que nos diga respecto a lo que viene a Aguascalientes y qué se hizo el día de hoy? Adelante, por favor, abogado. No, pues a seguir trabajando unidos, porque solos no se logra mucho. Entonces, qué bueno que están aquí las barras representadas y a trabajar conjuntamente para presionar ahí luego en los tribunales, que es un trabajo arduo del día a día. Qué bueno, no, pues me da mucho gusto escuchar, abogado. Saludos, presidente. Saludos. Al respecto, ¿qué le pareció? Ya viste, el día de hoy nos estamos tapando los ojos para poder litigar ante los tribunales y que la gente que no debe estar en prisión preventiva oficiosa, como bien lo dijo el maestro, pues que los ministerios públicos trabajen para que los tengan arraigados y detenidos y privados. El día de hoy fue una cátedra magnífica, gracias a la Universidad Autónoma, gracias al doctor Gregorio Samarripa Delgado y al maestro Vicente Fernández Fernández y a las barras que están aquí presentes, que hizo posible para el festejo de nuestra Constitución del 5 de febrero de 1917. Muchas gracias, Teo, y saludos a todos los compañeros. Saludos, Teo, un saludo para vos, gracias. Pórtense bien.